Miren lo que nos venimos a encontrar, amigos de Locos por el Graudio. Son un par de subwoofers solo X de la marca Kicker, en medida de 18 pulgadas. Vean nada más qué hermosura de subwoofers. El propietario de esta camioneta los compró ya de medio uso, le costó 28 mil pesos el par. Son de doble bobina de 2 ohm, los tiene alimentando con estos amplificadores Hyphonics Brutus de 4000 watts RMS. Está un amplificador por subwoofer. Es de la marca Lazy Power. Esos son para alimentar los medios y los tweeters están en la parte delantera. Se alcanzan a ver, aquí la camioneta está insonorizada, de hecho toda está insonorizada, y este producto es de una marca mexicana que se llama Autoban. Cabe mencionar que esa marca mexicana Autoban les fabrican bocinas de medios para Open Show en la fábrica de Sion, que se encuentra allá en la ciudad de Moroleón, en el estado de Guanajuato. Esto ya es por la parte interna de la camioneta, y encontramos varios medios y tweeters para Open Show de la marca mexicana también War Audio. Estos son paneles que están en las puertas. Y aquí nos encontramos nada menos nada más que amplificadores de la marca Audioban, que son los que se cargan de alimentar las bocinas de medios y tweeters, junto con los JC Power que están allá atrás. Ahí se ve la otra puerta trasera con su bocina de medios y tweeter. Se alcanza a ver un crossover de la marca DB Drive. Y ahí está la firma del taller que hizo este trabajo de instalación, que es Car Audio Efra. Y pues todo el equipo lo trae esta camioneta, que es del año 1998. Y ahora sí lo van a echar a andar para que se den una idea de cómo se escuchan ese par de subwoofers de la marca Kicker. Disco.